HN, empresa del quilmado, el bolsillo estatal y sus socios se rehúsan a renegociar contrato, dice el gobierno. El Sistema Nacional de Emergencias 911 informó sobre la interrupción de sus operaciones por parte del intermediario que proporciona el sistema de vigilancia de cámaras de seguridad, la empresa Dynamic Corporation. Socios de David Chávez, presidente del Partido Nacional, rechaza, según el gobierno, renegociar el contrato lesivo que representa una erogación mayor al 1.8 millones de dólares. Mediante un comunicado, el Sistema Nacional de Emergencia 911 notificó que han sufrido la interrupción en sus operaciones en virtud de que la empresa Dynamic Corporation, por decisión unilateral, pese a solo ser un intermediario, bloqueó el acceso a sistemas de vigilancia, negándose a renegociar el contrato oneroso que le otorgó la administración anterior al mando de Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Según reveló el 911, el contrato está pactado por 150 millones de dólares, es decir, cerca de 4 mil millones de lempiras, con un pago mensual de 1.8 millones de dólares. A la empresa se le adeudan 11 meses y 7 desde la administración de Hernández. El oneroso contrato se pactó pese a que las instalaciones, servidores y cámaras son propiedad del Estado. Ellos solo brindan soporte y mantenimiento de la red. Dynamic Corporation solo es intermediaria, pero la mayor inversión la realizó el Estado con más de 100 millones de dólares. El gobierno alega que desde hace 5 meses ha intentado subsanar y renegociar el contrato manejado en la opacidad por tratarse de temas de seguridad. Sin embargo, la empresa se niega a negociar. Hemos hecho todo lo humanamente posible. El servicio de la línea 911 está al servicio de la población en caso de emergencia que se están suscitando, dijo el subdirector de la institución, Fernando Ferreira. Desde el 31 de agosto, las instalaciones donde se encuentran situados los servidores están bajo llave, sin acceso por parte de los funcionarios del gobierno, quienes denuncian el abuso por parte de los empresarios que ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Es su deber proteger los intereses de nuestros compatriotas y brindar seguridad con recursos óptimamente utilizados. Se está trabajando en un 911 del pueblo y para el pueblo, seguro y moderno y honesto, detalla el comunicado. Ferreira asegura que la apuesta, en caso de no lograr acuerdos, es la cancelación definitiva de un contrato que tiene vicios de nulidad y arbitrariedades. El presidente de la Cámara de Comercio y Industrias de Cortés, Eduardo Facuse, exigió develar el lesivo contrato y buscar la vía necesaria para resolver el conflicto que vulnera la seguridad de las personas. Solicitamos al 911 hacer público el contrato para beneficio de toda la ciudadanía. Se debe buscar resolver esto de la manera más inmediata para no afectar más a la población. Además, señaló que el gobierno debe adquirir equipos propios para evitar que procesos tan delicados, de la cual depende la seguridad nacional, en vez de estar dependiendo de contratos opacos que solo extorsionan el erario público y secuestran la capacidad de la respuesta, estén bajo control del Estado. Una investigación elaborada por el equipo este de Criterio HN evidencia cómo la empresa Dynamic Corporation fue beneficiada con contratos con el Estado, pese que David Chávez, exdiputado del Partido Nacional, y su actual presidente son socios directos. La empresa es la encargada, a través del 911, de proyectos de ciudades seguras. Ya trasciende que son los socios de David Chávez los que han tenido prácticamente sin cámara. ¿Y cómo hacíamos antes sin cámara, ustedes? ¿Cómo hacíamos antes? Esa es la pregunta, fíjense. Que antes no había ni cámaras, ¿y qué? ¿Qué pasaba? Pero ahora la delincuencia también se ha modernizado, o sea que verdaderamente sabemos que hay muchas cosas que se han precisamente por el trabajo de las cámaras.